El motivo de la marcha que hoy nos encuentra todos los sectores unidos y organizaciones sociales, comisiones vecinales, partidos políticos, agrupaciones, es el tema del agua, de la falta de agua en los barrios, el tema del boleto. No podemos seguir viviendo como vivimos con la suba de boleto en este nivel y marco que se van dando de políticas que no son beneficiosas. Así que hoy estamos acá frente a Sansa por el tema del agua, porque esta mañana estuvimos elaborando documentos y llevando a sus respectivos lugares con los pedidos de que se arregle y se resuelva el agua para todos los barrios. La luz en los barrios que tienen corte por días a veces, y el tema del boletazo que venimos dando la lucha con la multisectorial y ahora pudimos unificar todos los sectores y estar acá. ¿Qué sectores participan? ¿Cómo? ¿Qué sectores participan? Mira, en estos momentos está la CCC, está la CT de Aníbal Verón, está el Frente Patria, está Converger, está Barrios de Pie, La Dignidad, está Partido Obrero, Polo Obrero. Es contra todo el tarifazo en general y en particular contra el boletazo. El boletazo tiene que ser retrotraer al precio anterior. El gobierno provincial va a subsidiar en parte, pero eso es nuestra plata. Por lo tanto, tiene que bajar el boleto desde el vamos. Esta es la posición de las organizaciones sociales y también la posición de todos los que participan acá. Retrotraer el precio del boleto al precio anterior. Nuestra plata, antes Cristina le daba subsidio a Casimiro y se enriqueció Casimiro. El pueblo empobrecido, ahora sin agua, la luz muy alta, el precio, el gas, todo lo que es la electricidad, impagable para los pobres. Por lo tanto, queremos que una tarifa social acorde con lo que puede pagar el pueblo. ¿De dónde a dónde se estará movilizando? Nosotros vamos a movilizar en frente de Sansa. Con esto vamos a decir a Sansa, en realidad a Sansa no, al gobierno provincial, que Sansa tiene que ir a su país. Antes manejaban los españoles el agua nuestra, ahora manejan los chinos. Tenemos el río Paraná, no sé cómo poder decirte, el río Paraná tan tenemos agua abundante y varios barrios humildes de Posadas no tienen agua, es una vergüenza. Tiene que pasar el agua a administrar la provincia. ¿De dónde a dónde se movilizarán? Ahora vamos a salir acá enfrente de Sansa y después vamos a por Junín, pasamos enfrente de Ensa y después a la Plaza 9 de Julio.